La charla yo la he titulado, y perdón que estos créditos están en inglés, pero los diseñé cuadrito a cuadrito, píxel a píxel, entonces traducirlos no era tan sencillo. Y es mi síndrome de impostor con el diseño. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es el síndrome del impostor? Resulta que el síndrome del impostor, dice aquí, perdón, quito una ventanita que me está mostrando. No me está dejando ver acá los créditos. Un segundo, por favor. A ver, déjenme cierro esta ventanita aquí así. Y ahora voy acá. Ya, ahí estamos. Dice así: el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que la gente es incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo de ser descubierto como un fraude. A pesar de las pruebas externas de su competencia, sienten que no merecen el éxito que han conseguido. Las pruebas de éxito son rechazadas como pura suerte o coincidencia. Esto es algo muy curioso. ¿Y por qué digo que tengo ese síndrome con el diseño? Bueno, porque para ser muy sincero, mi background es de director de arte. Entonces, tengo tanto respeto por el diseño, por la gente que trabaja en el diseño, que digo, no, yo, pues, hombre, me siento más un director de arte. Y como dice la definición, a pesar de su competencia en el tema, y es curioso porque justo en el diseño es donde he obtenido algunos de los mis más grandes logros. Por ejemplo, fui jurado en Cannes Lions en diseño y he obtenido los premios más codiciados que en el diseño se puede conseguir desde la publicidad. Algunos de los más importantes es oro en Cannes, como decía ahorita. Profesor Jaime fue el primer, y no sé si el único, la verdad, hasta ahora, León de Oro en diseño para Colombia. También el primer, y no sé si único hasta ahora, porque ya llevo 5 años por fuera de Colombia, lápiz de One Show para Colombia en oro, en diseño. Y el Grand Prix del Círculo de Directores de Arte de Nueva York, también en diseño. Pero aún así yo digo, pues hombre, no, no. No sé si soy especialista en diseño, porque ese Grand Prix también es el único que tiene Colombia, gracias a Dios, y esperemos que vengan muchos más, pero digamos, fue el primero. Y entonces les quiero mostrar algunos de los casos en los que a través del diseño he podido aprender algunas cosas. Este caso ya tiene varios años, pero se los quiero compartir y al final les quiero dejar como mi enseñanza al respecto. Vamos con el video. One of the first things you learn at a cooking school is how to use a knife. That's why we gave our students this special introductory cookbook. Slice a recipe. The cookbook to improve your cutting skills. Students had to actually cut the book apart in order to see the recipes. They had to follow thin cutting lines. With each slice, they saw what to do in cooking class. Cut by cut. Due to its success, a second edition of the cookbook is on its way. Bueno, perdón que los casos, como bien saben, nos toca hacerlos en inglés para enviarlo a los festivales internacionales. Pero en esencia, este caso, que como les decía, ya tiene sus añitos y fue uno de los primeros trabajos que empezó a ganar para Colombia muchos premios en diseño, me dejó una enseñanza y es que el diseño necesita una jerarquía. En este caso, si se dan cuenta, lo importante del libro eran las recetas. Entonces, no hubo énfasis en la portada. El libro es absolutamente blanco en su parte exterior y la invitación era a cortarlo para sorprenderse con el contenido. Entonces, esta es una enseñanza que me deja. El diseño necesita tener jerarquía. Hay que hacer énfasis en lo que es importante. Ahora les quiero compartir un caso que también fue muy ganador en varias categorías, pero especialmente ganó en diseño. Es un caso que se llamaba Rain for Sale o Lluvia para la Venta. Y este lo hicimos en conjunto con la oficina de Ogilvy Colombia. Pero nada, no, no quiero adelantarme. Ya les voy a contar un poco los detalles. Veamos el video.
ayudar, pero requiere el apoyo de todos y cada uno de nosotros. Cielo lloró, el pueblo donde más llueve en el mundo. Usted puede usarla para regar una planta o para darle agua potable a las personas de mi pueblo. Bueno, nada, de nuevo un caso en inglés porque es como nos piden por estándar internacional, pero ¿de qué se trataba? Se trataba de que la gente del pueblo donde más llueve en el mundo, como lo escucharon, pudiera vender su agua para poder tener una planta potable, de agua potable. Entonces, para esto, la gente compraba esta agua. Y pasamos por muchísimos diseños, pasamos por diseños que como las botellas no eran baratas, costaban cada una alrededor de $300 y de ahí para arriba. Debíamos hacer que fuera un objeto especial, pero caímos en el error en ese momento de hacer que parecieran algo lujoso. Y la verdad es que no debería ser la intención. Entonces llegamos a la conclusión de que lo mejor era que la gente de Lloró, de este pueblo en el Pacífico colombiano, fuera, como son artesanos, que ellos intervinieran las botellas. Entonces, que ninguna botella se pareciera a la otra. Había botellas, y a pesar de que la idea era de Coca-Cola, incluso de la competencia, pero lo importante era cómo interpretaban cada uno de ellos las botellas. Este fue el sketch inicial en el cual trabajé yo. Y ya luego, los habitantes de Lloró felices de hacer parte de la iniciativa. Nosotros pudimos haber mandado esto a que las máquinas de Coca-Cola hicieran las botellas especiales, pero no podían ser más especiales que estas, donde la gente de Lloró, cada uno hacía su versión, intervenía cada botella, le daba su toque, y ellos, pues, supremamente orgullosos. Estos son algunos de los artesanos de Lloró, muy orgullosos, felices con haber hecho parte del proyecto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que queda de este proyecto en particular? Hay que jugar Jenga con el diseño. ¿Cuál es el Jenga? Jenga es ese juego en el cual uno hace una torre de madera y empieza a quitar elementos sin que la torre se caiga, ¿no? Pierde el que saca el último elemento y la torre se cae. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Si se dan cuenta, nosotros fuimos removiendo elementos de la botella hasta dejar lo que era primordial. El nombre, lluvia de Lloró, las gotas de lluvia, una ventana para poder ver el agua, y no necesitábamos nada más. Si hubiéramos sacado un elemento más, esa torre de Jenga se viene abajo. Entonces dejamos lo justo. A veces en el diseño, pues menos es más, ¿no? Entonces, esa fue la enseñanza que nos dejó este proyecto en particular. Bueno, ahora quiero contarles otro proyecto que trabajamos con el Ministerio de Ambiente de Colombia. Quiero que vean el video y les contaré también cuál es la enseñanza que para mí, a nivel de diseño, nos deja. Primero, este fue el logo que trabajamos. Así comenzó y, bueno, llegamos a esta conclusión. Veamos el video. 如果你想女人爱你，你就要有男人的雄风。 China is the world's largest market for illegal aphrodisiacs. Men don't care about where these products come from or the species that had to die for them.
we realized that no traditional campaign could stop the demand for these shady sex enhancers. But what if we could trick them into trying a legal and sustainable alternative? We gave them Flora for Fauna. Camouflaging it as a forbidden elixir, we introduced China to the Colombian Chontaduro, a fruit so powerful it's popularly compared to Viagra. Un Chontaduro y me tiene como un toro. First, we needed a provocative Chinese name. Then a brand identity specially crafted to blend into the category's look and feel. Inspired by the neons of the red light districts and establishments we infiltrated, the pack was designed to dramatize the transformation of any man who acquires the power of Chontaduro. Increased demand of the product led to the opening of distribution channels across southern China. Y en el tema del tráfico de fauna, uno de los elementos que más estamos combatiendo es la erradicación de esas costumbres. We created a sustainable alternative, a range of aphrodisiacs that will keep protecting endangered species for years to come. Flora for Fauna, swapping illegal aphrodisiacs for a legal, sustainable one. Bueno, pues aquí tuvimos que hacer el diseño de los empaques. Nosotros diseñamos incluso el producto, porque el Chontaduro es una fruta considerada afrodisíaca en el Pacífico colombiano. Pero no tenía mucha exploración acerca de una expansión de línea de productos. Entonces logramos diseñar aceites, logramos diseñar bebidas, logramos diseñar cremas, pero nos dimos cuenta, porque esto lo hicimos en conjunto con la oficina de Geometry en Hong Kong, que estos empaques van a los sex shops. Entonces tenía que tener un comportamiento cuando estuviera bajo esas luces de neón y otro comportamiento cuando saliera de ese entorno. Entonces ya les había dicho que en el ejemplo anterior, en el de la lluvia de lloró, que menos es más, pero a veces también en el diseño más es más. Entonces esto necesitó dos tipos de diseño para las etiquetas para que funcionara bien y nos contara dos historias completamente diferentes. Ahora les quiero contar otra idea que también está muy, muy basada en el diseño que la hicimos para el Ministerio de Ambiente de nuevo y se llamaba Trampas sin Precio. Y aquí el diseño partió desde el diseño industrial, el diseño de las trampas. ¿Para qué? Para atrapar una especie que es una amenaza en el Pacífico colombiano, que se llama el pez león. El pez león es una especie que se come a las demás especies porque es una especie invasiva y tiene unas espinas que no es que maten a la persona, pero su veneno es fuerte y puede mandarlo a la cama una semana. Entonces, estos pescadores que viven del día a día no se pueden dar el lujo de estar una semana sin trabajar, porque ellos trabajan día a día. El dinero que recogen de su pesca es con lo que se van a mantener el resto del día. Entonces, diseñamos unas trampas que pudieran ser accesibles a ellos, que ellos pudieran tenerlas, porque hay unas profesionales, pero pues vale mucho dinero. Y estos son personas que ven con $6 al día. Entonces, empezamos a diseñar estas trampas que los pescadores pudieran ensamblar ellos mismos con material que pudieran encontrar, material reciclable. Entonces, pues esto fue lo que hicimos, les dimos las instrucciones, el Ministerio de Ambiente hizo muchos seminarios para lograr que los pescadores ensamblaran sus propias armas con materiales, como les digo, que pudieran incluso, si no los encontraban como material para reciclar, si los compraran fueran muy, muy baratos. Y entonces con esos materiales pudieran hacer estas trampas. Esta fue una de las que más les gustó. Desarrollamos todos los manuales para hacerlo. Estos fueron los afiches que les dejamos a los pescadores para que pudieran ensamblarlos. Y nada, les quiero dejar un video para que vean cómo funcionó la activación. Mi abuelo fue pescador. Mi papá también es pescador. Yo soy pescador y espero que mis hijos sean pescadores.
Uno aquí vive con 15 barras de la pesca, pero si no coge uno nada, se va sin nada. El animal es venenoso al contacto humano, pero una vez cazado es delicioso. Pesca de pez no es fácil, requiere una técnica, requiere un tiempo y eso obviamente es un proceso en el que estamos construyendo esa cultura, no solo de consumo, sino de cómo generamos la posibilidad que esos pescadores desarrollen su actividad. Ay, yo pensaba que era más difícil, es práctico y sí, se puede utilizar. Quiero ser un pescador, también quiero ser un cazador de pez león. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado este caso. Y aquí el caso nos dejó la siguiente enseñanza, y es que hay que diseñar para los pobres. Y no lo digo de una manera despectiva, todo lo contrario, porque tener materiales que cuesten dinero, pues es fácil o no fácil, pero es un poco más sencillo. Pero estas personas son personas que no pueden pagar los materiales. Como les decía, y como vieron en el caso, hay unas trampas que costaban mucho dinero que ellos no podían pagar. Entonces, cuando diseñamos para la gente que de escasos recursos, pues nada, estamos cumpliendo un doble propósito. Además, estamos llevando el diseño al límite de la dificultad. Porque qué bueno lograr diseñar algo que casi no cueste. Eso tiene un reto muy fuerte. Y les quiero contar un caso muy, muy especial con estos afiches. Uno de mis mayores orgullos en mi carrera es, soy un admirador de Apple. Todos sus productos me parecen tremendos. O sea, desde el iPhone, de los portátiles, todo lo que hacen es increíble. Y hace unos años en D&AD, que es un festival que se especializa en dirección de arte y diseño, tuve la fortuna de salir premiado con mi equipo, con estos afiches, y fue muy emocionante ver en Londres cómo en una mesa donde estaban las piezas ganadoras estaban los portátiles de Apple al lado de estos afiches, no solo los afiches, sino las trampas, que como ustedes se dieron cuenta, el diseño pues no era lindo porque se trataba de ser prácticos, pero ganó justo el mismo premio que había ganado los laptops de Apple. Entonces, sí se puede. Podemos diseñar cosas a ese nivel, solo que con otros principios y otros beneficios para el target. Y dentro de la misma onda con estos pescadores, les quiero mostrar otra cosa, porque tuvimos otro problema con ellos, y era, ¿cómo hacemos para darles la información que ellos necesitan para cazar el pez león? Ya tenían las trampas, ahora, ¿cómo hacemos para que tengan la información? Y además estos son, los pescadores son personas que les gusta viajar ligeros, no llevan consigo muchas cosas. Entonces tenemos que hacer que estas cartillas de información fueran prácticas para que ellos quisieran llevarlas consigo. Y aquí, de nuevo, el diseño gráfico, el diseño industrial empezaron a trabajar en pro de estas personas. Esta idea o este proyecto se llamaba Afiches para Cazar Pescadores. Este es el video. Perdón. Que se me hizo el video. A ver si lo tengo acá. No, creo que me lo pasé un segundo. Es este. Oh, pero no. No sé por qué no me lo está mostrando. Bueno, les contaré de qué iba. Estos afiches son hechos en un material que se llama Tyvek. Es un material muy ecológico, y logramos que
después de que ellos pudieran leer la información de los afiches, estos afiches se convirtieran en unas bolsas para poder llevar su pesca del día. Estas bolsas podían sostener un gran peso. Aquí tengo algunos de los beneficios. Era bueno para entrar en contacto con la comida, es decir, no era tóxico, no se rasgaban, era 100% reciclable, era ideal porque tenía una durabilidad de hasta 6 meses. Además, se podía mojar y no se rasgaban, era prueba de agua y era a prueba de UV. Esta idea, profe Jaime, luego le hago llegar el video para que lo haga llegar a los estudiantes, porque la verdad es que está hermoso el caso. Y bueno, también se ganó un montón de premios en diseño. Así, este fue el punto de partida de los afiches. Después llegamos a estos unos detalles muy, muy, muy lindos. Y pues, bueno, ganaron por la practicidad de nuevo. Es el diseño industrial y el diseño gráfico en función de un proyecto. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza que nos dejó esto? Es que en el diseño siempre hay que dejar un elemento para ser descubierto. En este caso ustedes, porque no pudieron ver el video, pero lo que a los pescadores les fascinaba era que esta cosa que se veía absolutamente plana, cuando la estiraban se convertía en una malla, se convertía en una red de pesca para poder llevar los productos. Entonces los pescadores eran asombrados y eran felices con la información, cosa que no sucedía antes cuando el Ministerio de Ambiente iba y les llevaba los brochures con la información. Tengo dos casos más para compartirles. Una es el caso que hicimos de rediseño de la imagen de la colecta anual para la Cruz Roja Mexicana. Y esto tenía un factor muy importante, y es que obviamente la Cruz Roja vive de donaciones, y dentro de las donaciones están las donaciones de espacio que los medios les regalan, ¿no? Para que tengan, no sé cómo les llaman en Perú, pero vallas, carteleras, billboards, publicidad exterior, entonces a veces cuando les dan esos regalos, las medidas son o muy vertical o muy horizontal o son muy modulares. Entonces para ellos hicimos este sistema modular. Bueno, pues la enseñanza que nos deja este proyecto en particular es que el diseño tiene que ser flexible, el diseño tiene que ser modular. Y por esto que les decía, porque a veces les regalaban espacios verticales, horizontales, cenefas, carteleras. Entonces, el diseño tiene que tener la facilidad de ser flexible y adaptarse a todos esos espacios sin perder su esencia. Y ahora, para terminar, les quiero mostrar un ejemplo de un evento que tuvimos nosotros internamente, que se llamaba el Geometry Creative Week, la semana de creatividad de Geometry, en el cual diseñamos un sistema súper, súper modular con esta tipografía que les digo, que fue dibujada cuadrito a cuadrito. Y nos deja, a mí me dejó una enseñanza, y es que el diseño es algo que uno tiene que sentir en el estómago. El diseño no solamente es algo que tú ves y te gusta y te agrada a la vista, sino que cuando tú encuentras un buen caso de diseño, lo sientes en la panza. Sientes algo, te transmite una sensación. El diseño no puede quedar así inadvertido,
Y a nosotros nos pasó eso después de analizar muchas propuestas para la Semana de la Creatividad de Geometry, y es que este nos dejó un sentimiento rico, un sentimiento de placer en la panza. Entonces, esa fue la enseñanza que nos dejó este proyecto. El diseño es algo que también sientes en el estómago. Entonces, bueno, para los que dicen, no, pero... ¿qué es esto del síndrome del impostor? Pues les quiero mostrar algunas de las personas que sufren de este síndrome del impostor. Entonces, está bien sentirlo, está bien sentir que no siempre estamos llevando nuestras ideas al límite, de que podemos ser mejores, que lo que estamos haciendo no es suficientemente bueno, porque miren estas personas que lo han sufrido. Y bueno, esa es básicamente la charla que les traigo en el día de hoy. Mi síndrome de impostor con el diseño.